mis queridas generalas y generales de la vida. Por aquí Clara Elena, espero que me estén viendo bien. Estoy en el vehículo nueva vez. Ya yo le comenté que últimamente he estado sumamente ocupada, por eso me ven tanto en el vehículo. Y es la única forma que tengo para entonces poder hacer algunos videos, porque si espero estar tranquila en la casa va a ser un poco difícil. Disculpen las gafas oscuras, pero saben que cuando estoy en el sol debo proteger mis ojos. Vengo a traerles, voy a hablarle de dos productos, o tres en este caso. Pero quería que ustedes supieran, porque sé que hay mucha gente, sobre todo la gente que me sigue aquí en el canal, buscando coloidal silver o plata coloidal. Ocurre que usualmente viene en esta presentación. De hecho, yo le hice un video relacionado a este producto. Este es, creo que 33 ppm, no es muy alto. Aquí está mi cámara, no es muy alto. Y luego les mostré uno que tengo más grande que este, que es 88 ppm, o partículas por millón, que es una medición. Pero para los que andan buscando, que sé que hay mucha gente, y las personas donde yo compro, los lugares, que son diferentes lugares donde yo acostumbro a comprar estos productos, me indican que la gente anda como loca buscándolo, y ustedes ya todos saben por qué. No tenemos que repetir lo que está pasando actualmente. Pero lo que quería era que si usted se tropieza con este producto, y estamos un poco oscuros aquí donde yo estoy, pero yo espero que lo puedan ver, yo le voy a tomar una foto y se la voy a dejar por aquí. Este producto también es de plata coloidal. Ok, yo le voy a dejar una foto. Si lo ve por ahí, cómprelo. Este producto, este se mide, estos son nanopartículas, ok. Al ser nanopartículas, se supone que es mucho mejor cuando son nanopartículas. El particulado se une mejor al agua y se puede, o sea, tu organismo lo va a recibir de mejor forma. Entonces, ¿qué sucede? Yo andaba buscando lo más alto que encontrara en plata coloidal. Yo tengo 88 partículas por millón, o ppm, que es como usted lo va a buscar. Y está perfecto, pero quería más. ¿Qué ocurre? Usted simplemente pues duplica la cantidad que consume. Este tiene 50 mcg, que es la forma en que se mide las nanopartículas. 50 MCG es igual a 50 partículas por millón, o 50 ppm. Se lo voy a dejar escrito por aquí. Entonces, este es de 50, pero es grande, si nota, comparado a los que yo le he mostrado. El 50 no es mucho que digamos en cuanto a cantidad de partículas por millón, pero usted, dependiendo de las circunstancias de salud que tenga, entonces usted decide cómo trabaja con eso. Y este es de la compañía Buried Treasure. Quantum Silver se llama, Quantum Silver, y es la misma, pero son nanopartículas y se adhiere mejor. Usted va a ver ahí, esta información que está ahí, eso es lo que les dice, que se adhiere mucho mejor al agua, o a lo que es la mezcolanza, ¿no?, del agua con la plata. Para todas estas situaciones que estamos confrontando ahora. Entonces, yo creo que les había hablado de esto, y muchísima gente debe conocer este producto. Este producto es antiquísimo, es jabón de Castilla, pero unos son, este es por ejemplo de hemp oil y eucalipto, para los dolores corporales, para evitar el mal olor en el cuerpo en temporada de verano, que se suda tanto. Y además de este, creo que se saca como un galón, más o menos, porque es concentrado y es para bañarse, pero también usted lo puede utilizar para lavar sus manos, mantener sus manos desinfectadas, porque el jabón de Castilla es muy bueno, y además que tiene eucaliptos, y el eucalipto es bastante bueno, tan bueno como las manitas limpias o hand sanitizer y todo eso. Entonces quería pasar a mostrarle estas cosas, decirle que yo siempre estoy en deuda con ustedes porque me han pedido varios videos. Alguien me hizo una petición, discúlpame corazón, que en este momento no recuerdo tu nombre, pero me pidió, es algo que ustedes no conocen por aquí, mucha gente que no está en el mundo de los preparados, pero me pidió que mostrara mis equipitos que yo utilizo. Es un tipo de equipo, yo les voy a dar las lecturas, son expresiones que he utilizado mucho en el mundo prepper,
es mi EDC y cómo lo tengo, qué cosas tengo ahí. Y me imagino que fue que le causó curiosidad al amigo de que ve la manera en que yo llevo este asunto de ser preparada. Es un poco diferente a lo que la mayoría de los compañeros. Yo trato de hacerlo de la manera más sencilla y utilizo muchos recursos naturales. Más que irme a las tiendas a comprar, utilizo muchos recursos naturales, mezcolanzas que yo hago y eso, y cosas que yo traigo conmigo que usualmente los preppers no traen. Entonces me pidió que lo mostrara y claro que sí, con muchísimo gusto, pero he estado en la calle. No es el mejor lugar para estar ahora mismo, la calle, señores, pero he estado cumpliendo con algunos compromisos y lidiando con mi situación de la vista que he tenido, porque no hemos podido determinar qué es lo que me está creando alguna especie de alergia que se ha convertido en un verdadero problema para mí, el tema de la vista, pero estoy lidiando ahí como se puede con eso y cumpliendo con compromisos, porque hay que seguir adelante. Recuerde, el miedo no es un recurso que usted deba, vamos a explicarlo mejor, el miedo es un recurso más bien. El miedo no es algo que debe estar con usted constantemente. Usted solo utiliza el recurso del miedo para protegerse en determinadas circunstancias, pero no viva con miedo, porque del cobarde no se ha escrito nada y uno no puede estar en un constante miedo. Miedo a si llueve, miedo a si no llueve, miedo a la muerte, miedo. No, olvídese de eso. Usted siga adelante y prepárese. Ocúpese en prepararse más que en desesperarse y pensar que van a pasar cosas y es, sigue adelante, que la vida es hermosa con todo lo complicada. Yo reconozco, sobre todo yo que estoy siempre investigando y estoy buscando siempre informaciones, yo sé que la cosa está un poquito difícil, pero eso no quiere decir que no sea maravillosa la experiencia de la vida. Sigue adelante, tome todo como enseñanza y cada día hágase más sabio. La forma de hacerse más sabio es escuchando a los que saben más que usted. Todo el mundo tiene un maestro porque nadie se las sabe todas. Yo aprendo de todo el mundo. Yo soy como un radar y ando siempre buscando información de la gente, de por qué este hace esto y aquel hace aquello, porque de todos aprendemos algo. Y eso nos hace pues ser un poquito más sabios y tal vez si tenemos el verdadero deseo de ser mejores seres humanos, ser mejores seres humanos. Así que siga adelante, compre cositas prácticas. Yo tengo otro producto también que compré en Home Depot que me encantaría mostrárselo, pero no puedo porque no lo tengo en la guagua. En Home Depot hay un producto que es concentrado y con un galón usted saca 33 galones y es un desinfectante espectacular que le va a servir muchísimo ahora en estos momentos difíciles. Y lo que cuesta creo que son $8. Luego les paso la información por aquí. Si no, voy a tratar de por lo menos ponerle una foto en este video cuando llegue a la casa para que ustedes puedan tenerlo. Hay bastante en los Home Depot, así que vaya y cómprelo, que tiene todas las especificaciones que usted necesita en estos momentos difíciles para mantenerse limpio sus manos, su casa, su hogar y todos esos detallitos que necesitamos cuidar hoy día por el bien de todos. Recuerde llenarse siempre, siempre, siempre de mucha peace and love.